Ay, perdón, creo que estaba hablando y tenía el micrófono bloqueado. Arranca Andrés, Mónica con video de estudiantes, habla Guillermo, Federico, presenta de comisión, habla Juan Manuel, continúa Anabela, presenta video, después sigue Victoria, Matías, Lucía, Yamilé con su testimonio y el video, Joaquín, Gualberto, Amadeo, que va con el video, y cierra Graciela, y seguimos después con la ceremonia que se realizó.
Bueno, buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos. Tenemos el agrado de dar comienzo a la ceremonia de titulación de estudiantes de la Universidad Tecnológica. Sean todos y todas bienvenidos. Mi nombre es Ana Laura Barrios, integro el equipo de comunicación de la Universidad Tecnológica y los estaré acompañando en el transcurso de la ceremonia. Vista la situación sanitaria y el aumento de casos activos de COVID-19 que se registran en todo el país, desde la Universidad Tecnológica se acompaña a la decisión de extremar las precauciones y medidas sanitarias, evitando la realización de actividades presenciales, por lo que se debió reformular la ceremonia de entrega de títulos a formato virtual. Entendemos que no es lo mismo, pero la alegría y satisfacción de este momento de hitos académicos hará que sea una instancia muy importante, más aún para los estudiantes que han tenido que esperar hasta este momento, dado que no pudieron recibir sus títulos en el mes de abril pasado. Agradecemos que por favor mantengan sus micrófonos silenciados durante el tiempo que dure la ceremonia, y si llegaran únicamente a tener dificultades con el audio o conexión, les recomendamos apagar las cámaras o el Wi-Fi y otros dispositivos que tengan encendidos. Sí les pedimos a los estudiantes que titulan que en lo posible mantengan sus cámaras abiertas. Agradecemos la presencia y saludamos a los consejeros de UTEC, licenciada Graciela D'Amato y los doctores Rodolfo Silveira y Andrés Gil, al director del Instituto Tecnológico Regional Suroeste, ingeniero NSC Andrés Moller, al director de Educación, licenciado Magíster Amadeo Sosa Santillán, a los coordinadores de las carreras que están titulando, la licenciada Mónica Silvestre, el licenciado Federico Lazzarini, la química farmacéutica Magíster Anabela Esteves y la ingeniera MSC Yamile Lara. A los directores, docentes, colaboradores, estudiantes y titulados de la Universidad Tecnológica, a familiares y amigos de quienes reciben sus títulos y a representantes de empresas y organizaciones con los que tiene vínculo la universidad y que hoy nos acompañan. Realizadas estas menciones, damos paso a la ceremonia, invitando a hacer uso de la palabra al director del Instituto Tecnológico Regional Suroeste de UTEC, el ingeniero MSC Andrés Moller. Adelante, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, autoridades de nuestra universidad, docentes, egresados, estudiantes, funcionarios y familiares de estudiantes que nos acompañan el día de hoy. La verdad que para mí es un honor y un motivo de mucho orgullo personal dirigirles estas palabras en un gran día que tiene un gran significado para tanto para ustedes como para nosotros, para sus familias, por supuesto para toda nuestra querida Universidad Tecnológica. Este 18 de diciembre no es un día más, sino que quedará en la historia de la universidad como el día que se entregaron en este formato virtual los reconocimientos a la conclusión de un tramo más de la formación académica de nuestros estudiantes, hoy egresados. No obstante eso, y más importante aún, también quedará en la historia porque hoy entregamos los dos primeros títulos de ingenieros de UTEC, además del primer título de la historia del tecnólogo en jazz y música creativa, con lo cual tiene una carga emocional importante para nosotros, los que estamos en el día a día. Al hacer una retrospectiva, digamos, podemos ver que en estos años de estudios universitarios han sido, en cierta forma, un complejo proceso de aprendizaje que se inició el día en que ingresaron por primera vez a la UTEC. Hoy egresan estudiantes que ingresaron en la primera generación en el 2015, acá en el ITR Suroeste, en particular en la sede Frei Ventos. Han adquirido diversos conocimientos y competencias que los habilitan para ejercer una profesión. Sin embargo, el título que hoy reciben significa mucho más que eso. Ustedes y nosotros hemos venido viviendo, digamos, un proceso de modelamiento del carácter, del intelecto y del espíritu, porque no solo ustedes aprenden en este proceso. Esto ha ocurrido lentamente, de la misma forma que, por ejemplo, un pintor, y me pongo un poco poético, comienza a trazar líneas en un lienzo vacío, pincelada tras pincelada. Estas pinceladas que dieron han sido las innumerables situaciones de desvelo, enfrentando nuevos desafíos, nuevos miedos, las horas de intenso trabajo, los momentos de incertidumbre, de dudas, de logros y alegrías. Todo ello lo han vivido durante estos años en esta universidad, que se ha transformado en un lugar de encuentro, de convivencia y de construcción de lazos de amistad, de aceptación y de respeto. La UTEC, además de formarlos en el rigor científico, porque somos una universidad, los ha visto desarrollarse como personas. Como pueden ver,
Más que un título profesional, se construye en la universidad un modo de conducta que los va a identificar como egresados de esta UTEC. Por eso, a partir de hoy, cada uno de ustedes tiene la importante misión de ejercer responsablemente la profesión y ser embajadores de la UTEC en el sector productivo, tanto público como privado, en las áreas académicas, en fin, donde la vida los lleve. El éxito que tengan esta misión representa gran parte del prestigio que la universidad está construyendo con mucho esfuerzo de todo el equipo, estudiantes, docentes, funcionarios y las autoridades nuestras. Otra parte de la misión es la de cautivar a nuevas generaciones en cada una de las áreas de conocimiento en las cuales ustedes se formaron, para inspirar a otros sobre la profesión. No se olviden que estas carreras que ustedes egresan, la gran mayoría no está en Uruguay, y son las primeras generaciones en egresar y empezar a marcar el camino. Inspirar a ser innovadores, automatizando procesos que insuman riesgos para las personas, creando inéditas piezas musicales como la hermosa que escuchamos en el preámbulo de esta ceremonia, descubriendo propiedades organolépticas de alimentos nuevos o mejorando la interfaz usuario-computadora de un programa. Para todo el equipo de UTEC también representa un aprendizaje. Cada año, cada cohorte que ingresa, intentamos dar lo mejor de nosotros, recibiendo las sugerencias, reconociendo y actuando sobre nuestros errores, con el objetivo siempre de brindarle lo mejor a los estudiantes. Es a través de entonces de ustedes que podremos, de alguna manera, contribuir a alcanzar el objetivo fundamental que tiene también esta universidad pública, que es el desarrollo de nuestro país. Como les dije, el título que reciben hoy no solamente los acredita como titulados de la UTEC, sino que también simboliza mucho más en la historia de la UTEC, en el compromiso con la sociedad para aportar al bien común. Así que nada, quería simplemente transmitirle estas palabras, felicitarlos de corazón, me enorgullece enormemente, conozco a todos los que egresan, algunos más, otros menos, en función de la geografía, pero sinceramente quería, me tomé el tiempo para reflexionar sobre estas palabras y que de alguna manera fuera un hito importante para sus vidas, como es para la nuestra. Muchas gracias, Andrés, muy amable. A continuación, convocamos a la licenciada Mónica Silvestri, coordinadora de la carrera Licenciatura en Tecnologías de la Información, para presentar. Adelante, Mónica. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya estamos llegando en este lindo atardecer por Montevideo y por todas partes del país, todos convocados. Bueno, primero que nada, felicitar a todos los que están egresando, que van a recibir su titulación de todas las carreras, y en particular, obviamente, a quienes están egresando con este título intermedio de técnico superior en tecnologías de la información. Seguimos por suerte, y por mucho tiempo va a ser así, por al menos todo se vaticina, participando de un sector que es el de las tecnologías de la información, en donde tenemos que sentirnos realmente afortunados, ¿sí? Porque las oportunidades que tenemos de desarrollo en distintos niveles, ya sea el universitario formal o incluso en la formación no formal también, es un sector que brinda muchísimas posibilidades. Sí, es algo quizás medio trillado y se repite, pero lo cierto es que la realidad nos sigue devolviendo eso. En realidad nosotros no tenemos límite, podemos trabajar para el mundo. Se ha probado que Uruguay es un país muy bueno en cuanto a lo que es el desarrollo de software y la venta de servicios, así que de alguna manera nosotros no tenemos límite en cuanto a proponernos actividades y desarrollos profesionales en este sector. Así que por el lado, digamos, de las oportunidades para ustedes, muchos ya seguramente se habrán ingresado al mercado laboral, algunos habrán mejorado su oportunidad y otros estarán esperando quizás de alguna oportunidad más atractiva para poder insertarse al mercado. La UTEC y la carrera en particular está creciendo, pero no creciendo por el volumen de estudiantes, sino que está creciendo en este sentido. Ahora se empieza a notar efectivamente que la conexión que hay con el sector nuestro, nuestra área, nuestra disciplina, las tecnologías de la información y las otras carreras. Era algo que siempre quisimos hacer, ¿sí? Pero que de pronto no era el momento indicado cuando recién comenzamos. Pero sin embargo ahora, y en particular en este ITR Suroeste, ya se están realizando actividades, algunos de los estudiantes que se están titulando hoy participan de proyectos, de algún proyecto que hemos comenzado con la carrera de
la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos. A su vez hay proyectos con empresas locales que están radicadas en Fray Bentos. Entonces, eso está, es algo que está muy lindo, digamos, de ver, de visualizar, de poder sentirlo, y es algo que pasa ahora, porque ahora es el momento que pase. Ahora es cuando tenemos el nivel que tenemos de estudiantes, estudiantes egresados. Más temprano participamos en la celebración de ceremonia de los primeros licenciados en el ITR Centro Sur. El año que viene seguramente, vamos a estar próximos a que haya otros, o muy cerquita, digamos, en el tiempo, de que tengamos también licenciados en el ITR Suroeste. Así que bueno, lo que se nos brinda es todo positivo, no hay cosas malas, realmente créanme que es así. Está en nosotros ver justamente cómo gestionamos, cómo trabajamos todas las oportunidades, y tenemos que considerarnos muy afortunados. A quienes se están titulando hoy, muchos ya están en la licenciatura, son estudiantes que ya están haciendo el quinto semestre, ¿verdad?, que finalmente se pudo formar y salir en el ITR Suroeste, y esperamos que continúe así. Así que esos estudiantes ya han marcado su camino, el trayecto de continuación hasta la licenciatura. Y quienes aún no lo han pensado, bueno, invitarlos a que se animen a continuar esta formación. De todas maneras, esta titulación que están recibiendo de 2 años es una muy buena titulación, pero evidentemente que la titulación de grado después les va a abrir otras puertas y otras oportunidades mayores. Ahora vamos a ver a continuación un video, pero luego del video va a venir el representante, el estudiante que hemos elegido para que diga unas palabras en nombre de esta generación que se está titulando. Se llama Guillermo. Yo quiero decir estas palabras ahora porque él seguramente no las va a decir, entonces quiero decirlas yo. Guillermo es de Juan Lacase y hace algunos meses ganó un concurso donde se presentaron miles de estudiantes, un concurso que hizo IBM, y él quedó en el lugar 21. Fíjense que fue el único de Uruguay, seguro, el único de Uruguay, del interior del país, de Juan Lacase, como les decía, y además perteneciente a una universidad pública. Así que bueno, creo que la experiencia de Guillermo resume lo que es justamente la esencia de UTEC. Muchas gracias y pasamos al video. Felicitaciones a todos los técnicos y técnicas en tecnologías de la información. Ahora a por la licenciatura, un pasito más, ya están ahí, así que vamos que se puede. Gracias a todos por estar acá en UTEC estudiando y por llegar a estas titulaciones. Bueno, ahora queremos invitar y para que comparta el testimonio en representación de los estudiantes que reciben este título, a Guillermo, el técnico Guillermo Rodríguez. Adelante, Guillermo.
Bueno, antes que nada, agradecer por esta oportunidad de dar mi testimonio y felicitar a todos los graduados de hoy. En mi caso, siempre me había gustado la informática y la programación en general, no solo como una salida laboral más, sino también por todo lo que te permite crear y por todo el impacto que puede tener en la sociedad, ¿no? Lo que generamos como programadores o como informáticos en general. Pero por diferentes razones de la vida, ya sea económicas, laborales, familiares, nunca había tenido la oportunidad de estudiar formalmente, y por eso mi agradecimiento a la UT por abrirme estas oportunidades. Han sido 2 años de mucho trabajo. Estudiar y trabajar es muy desgastante, no ha sido fácil. Han habido momentos difíciles, proyectos muy complejos y muchas horas de dedicación, pero sin duda que ha valido la pena. Hemos aprendido a sobreponernos a las dificultades, y yo creo que nuestro título no es solo una muestra de nuestros conocimientos, sino además de nuestra determinación y perseverancia. Sin más, quiero agradecer a todos los que me han apoyado de una u otra manera, familia, amigos, compañeros, profesores. Muchas gracias. Felicitaciones, Guillermo, muchas gracias y así, felicitaciones por todos los logros, los tuyos y todo el grupo que está recibiendo hoy. Convocamos a continuación al coordinador, que tendrá el honor de presentar al primer egresado de Tecnólogo en Jazz y Música Creativa de la Universidad Tecnológica. Invitamos a palabras de Federico Lazarín. Adelante, Fede. Muchas gracias, Anita. Buenas tardecitas para todo el mundo. Realmente una gran felicidad compartir este evento con todos ustedes. Y menos mal que me tocó en segundo lugar como coordinador, porque cada vez se está poniendo más difícil el hecho de expresarse por la emoción, digo. Bueno, en principio, continuando con esta línea de día festivo, mis palabras van a estar orientadas a Juan Manuel Gutiérrez, que es el responsable de que me hayan convocado a este evento, el primero de varios próximos que se vienen, pero él es punta de lanza, y no solo por esto, mis palabras están dirigidas primeramente a él, sino porque ha demostrado ser una persona con un compromiso, una disciplina y una responsabilidad a la altura de un estudiante universitario. Ha confiado en una carrera que no tiene antecedentes en la región, a nivel nacional me refiero, que se publicó muy poco antes de que comiencen los cursos en 2017, y él se preparó para rendir pruebas de admisión en febrero de ese año, como varios de sus compañeros, por supuesto, pero él culminó todo el tramo del tecnólogo, hizo una apuesta gigantesca. Es mercedario, creo que es un orgullo para su familia más cercana, sus afectos, pero también para toda una comunidad musical y artística que estamos integrando aquí en Mercedes y en la región, a partir del movimiento cultural Jazz a la Calle y todos los emprendimientos que se están generando. Entonces creo que es un ejemplo y una referencia. Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de la organización y para con el equipo docente de la carrera, sin lugar a dudas, habla de que es posible, de que realizamos un plan de estudios que es transitable en tiempo y forma, y sin lugar a dudas va a ser nuestra primer referencia a la hora de tomar insumos de un egresado para proyectar nuestra próxima licenciatura. En ese sentido, Juan Manuel siempre ha estado a disposición, en contacto con sus compañeros, también con el equipo docente, ha participado de proyectos de extensión varios, y bueno, más allá del ámbito UTEC, él es una clara referencia en el ámbito musical, porque es profesor del Conservatorio de la Intendencia desde hace varios años, por lo cual para nosotros es muy importante que un egresado hoy del tecnólogo, esperemos que el día de mañana lo tengamos transitando la licenciatura también, sea de alguna manera el formador del semillero, de las inferiores, aquí, y bueno, nos enorgullece en todo sentido. Así que
Gracias totales, Juanma, el primero de varios egresados del Tecnólogo en Jazz y Música Creativa. De mi parte es todo, así que habilito al audiovisual que presenta Juan Manuel. Bueno, y ahora tenemos la gran satisfacción y honor de invitar a compartir su testimonio a Juan Manuel, primer tecnólogo en jazz y música creativa de UTEC. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Pienso que sí. Bien. Bueno, en realidad estoy muy contento por haber terminado esta etapa. Fue un trayecto... Como mencionaba el compañero de la otra carrera también, en el caso mío, de mucha dedicación y a su vez estudiar y trabajar también se vuelve un poco tedioso por momentos, pero la verdad que fueron 3 años de muchas cosas lindas. Puedo recordar ya el primer año de la carrera, tener en 4 meses una vinculación directa con una universidad también en Buenos Aires y bueno, toda la primera generación ir a tocar ahí, ir a clínicas con un gran referente también que venía de Estados Unidos y todo eso en el primer año para nosotros fue, digamos, una gran enseñanza porque no solamente el hecho de participar, sino de prepararse para tal situación, ¿no? Y bueno, y así fue, digamos, el segundo año y el tercer año. Y bueno, como decía Fede, espero que para las futuras generaciones se haga la misma apuesta y muchísimo que se vaya mejorando, porque la verdad que para Uruguay era algo necesario tener una universidad que dé su enfoque principal a la música popular y sobre todo a incentivar a los músicos a incursionar en la improvisación y en la formación jazzística, que creo que es muy necesario a la hora de también tener oportunidades de trabajo aquí o en el exterior. Estamos compitiendo ya también con niveles internacionales. Bueno, yo estoy muy contento y bueno, gracias por todo. Felicitaciones, Juan Manuel, a por todo ahora. Aprovecho a comentarles también que esta transmisión de las ceremonias se está haciendo a través del canal de YouTube de UTEC, también por si hay alguien que no haya llegado, a ingresar a Zoom, pueden hacerlo a través de la transmisión. Bueno, luego de este emotivo momento, invitamos a compartir palabras a la química farmacéutica magíster Anabela Esteves, coordinadora de la carrera Licenciatura en Análisis Alimentario. Adelante, Ana. Bueno, buenas tardecitas a todos. Muchas gracias, Ana. Otra vez emocionada por estar acá en este momento tan importante para todos nosotros, para toda la institución, todo el país, toda la comunidad, porque en realidad esto cada vez se ve que es más relevante para todo el Uruguay. Nosotros tenemos una carrera que es la licenciatura en análisis alimentario, que tiene una trayectoria vieja, por no decir antigua, una de las primeras carreras que fue instalada o implantada a través del nacimiento de UTEC. Venimos desde el 2013 trabajando a través de una historia que fue como un proceso, como dijo Mónica, todo es el tiempo lo que lleva a decir a consolidar las cosas, los equipos. Se inició un equipo, un piloto, en realidad un
un estadio de la carrera piloto que fue mejorando, se fue procesando, se fue afianzando en lo que es el tiempo, en los estudiantes, se fue ganando confianza de estudiantes, de familiares, del medio, del vínculo con la sociedad y la industria, cosa que nosotros apostamos mucho a lo que es el vínculo con el medio y la sociedad. Y hoy tenemos una carrera consolidada, brindando un título intermedio, con un ingreso desde secundaria, que es el técnico en procesos y análisis químico, que hoy tenemos egresados, y egresados de la licenciatura, de 4 años de trayectoria, que también vienen por ingreso del tecnólogo químico. Todos nuestros egresados tienen una realidad distinta, trabajan o están en eso, buscan mejorar su vida laboral, buscan mejorar su vida profesional, pero todos y cada uno nos han dado un aporte a nosotros, al equipo UTEC, a toda la universidad, impresionante. Hemos aprendido muchísimo de ellos y cada día es una enseñanza que nos dan. Creo que nos hemos también dedicado a conocerlos en lo que podemos, porque claro, cada vez son más y de otros lugares. Obviamente que esta es una carrera que también se implantó de una manera semipresencial, más o menos desde los inicios. Entonces, en realidad, también el vínculo se da muy en las dos vías. Y bueno, y agradecer simplemente a los estudiantes por confiar en nosotros, a sus familias, ante todo, por el orgullo que deben tener hoy, por tener sus hijos estudiando y siendo egresados y siendo parte de la comunidad UTEC. Un saludo muy grande a todo mi equipo, al equipo de la licenciatura, cada uno y cada uno de los docentes, no docentes, equipo de apoyo, el equipo de Montevideo, compras, TAE, comunicación, todos al servicio de cada carrera, de la licenciatura. No puedo decir nada porque digo, es impresionante el trabajo de todos. Y todo eso ha llevado que digo, yo lo vea exitoso. Hoy tuvimos una reunión docente en la que pensé mucho, se hizo muy larga y pensamos mucho, y nunca ninguno de los docentes salió, qué año, que no sé qué, bueno, no, hicimos esto, hicimos charlas nuevas, tenemos plantas pilotos, tenemos investigación, tenemos equipos nuevos, tenemos proyectos, todo era... futuro, todo era mirada hacia adelante, todo era la felicidad de las titulaciones, de poder conseguir también los permisos que necesitamos, que estamos esperando, y los estudiantes también, todo era a proyección. Así que nada más que felicitar a todos, si me quedó a alguien, perdón, no quiero hacerlo muy largo, quiero dejarle lugar a ellos, que son los protagonistas, y por ellos estamos, por los estudiantes estamos, y nunca nos olvidamos de eso, siempre lo recalcamos en cada reunión, y bueno, gracias a todos, y principalmente a los estudiantes y sus familias. Así que bueno, un abrazo y felicitaciones a todos los egresados y todos mis compañeros coordinadores también, que están viviendo este momento tan especial.
Bueno. Hermoso verlos a todos, los nuevos licenciados y licenciadas, felicitaciones, lo que no debe ser para ustedes, sus familias, y mismo como expresaba Anabela, para ella y para todo el equipo docente de la carrera que siempre están al pie del cañón. Invitamos entonces ahora, continuando con la carrera, a compartir su testimonio en recibir el diploma de titulación intermedia en técnicos en proceso y análisis químico, una titulación intermedia de la licenciatura en análisis alimentario, a María Victoria Rodríguez. Adelante, Victoria. Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Bueno, para ser un año totalmente atípico, puedo decir que estuvo colmado de experiencias nuevas y aprendizaje. Se hizo una nueva forma de estudio, siendo diferente para todos. Hay que agradecer a todos los profesores por su tiempo, su labor y sobre todo por su paciencia. Creo que fue un año de superación y de metas claras para poder culminar el mismo y en mi caso también la carrera. Comienza en realidad una nueva etapa para mí, en la cual tengo las mejores sensaciones y perspectivas, debido a que me siento muy preparada y con ganas de enfrentar a todo lo que se viene. Estoy feliz de haber elegido esta carrera, la cual me brindó los conocimientos claros y necesarios para ahora poder desempeñarme de una mejor manera en la industria, teniendo en cuenta los múltiples factores que conlleva la misma, y además darle otra visión en el ámbito de la química y cómo la misma está totalmente involucrada con el proceso de obtención de los alimentos, así como también en otros focos. Paso a agradecer nuevamente a todos aquellos que están relacionados con esta carrera, siendo fundamentales en todos sus aspectos, y desearles lo mejor para este nuevo año que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, felicitaciones, y a continuar un poquitito más para llegar ahí a la licenciatura, que ya les queda menos. A continuación, invitamos a compartir los testimonios de los estudiantes que están egresando de la carrera de licenciatura, al licenciado Matías Rodríguez y a la licenciada Lucía Sueldo. Matías, adelante, y luego continúa Lucía, si les parece. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me salga bien porque no tengo nada armado. Yo soy Matías, soy de Montevideo. En realidad soy de Yun y hace años que vivo en Montevideo, de tecnólogo químico. Y además la flexibilidad, o sea que los teóricos se daban online y había que viajar a Paysandú cada 15 días aproximadamente a realizar los prácticos. Entonces podía trabajar y podía asistir a clase. Al empezar la licenciatura empecé a quedar súper copado, de agradecer a UTEC, a todos los programas que tiene UTEC, ya que creo que hice uso de todos, de lo que es IDEI, de lo que es el programa de lenguas, ya que si bien hice chino, hice inglés, comencé a estudiar chino, también sigo súper copado con eso, al programa de movilidad, ya que pude viajar a Costa Rica para asistir a un congreso, también, bueno, agradecerle al equipo docente que siempre estuvo presente cuando se les precisaba, en cosas que no se entendían y se mandaba mail y ellos súper atentos, a mis compañeros de clase que horas en el ómnibus viajando a los prácticos y a veces teníamos que quedarnos toda la madrugada esperando para volvernos a Montevideo para venir a trabajar, así que gracias a ellos por el estar ahí y que se generó un buen vínculo. Así que muy contento de... Y bueno, y gracias a este título, hoy en día estoy evaluando, seguir estudiando, poder realizar alguna maestría, si bien no tengo bien claro, pero así que súper contento. Buenas tardes, no sé si se escucha. Sí, bueno. Primero que nada, felicitaciones a todos los compañeros que hoy egresan. Yo estoy igual que Matías, ¿no? O sea, lo pensé mucho y no lo pude plasmar en un papel, pero creo que tengo claro que en primer lugar quiero agradecer a todo el equipo docente,
es Anabela, que en realidad yo soy tecnóloga química y empecé a trabajar, no bien egresé de esa carrera, entonces toda la carrera de la licenciatura la hice, bueno, trabajando, y siempre todo el equipo se mostró muy flexible conmigo y con todos mis compañeros, que la mayoría lo hizo ya sea trabajando o constantemente trabajando y viajando. Nunca eso representó una dificultad. Como mencionaba Matías, hay muchos programas de los cuales pudimos hacer uso y muchos otros recursos que nos dio la UTEC, becas para cursos este año todavía, para egresados también. Fueron muchas las facilidades que se nos dieron. Y bueno, no solo en el ámbito profesional, digo, en el ámbito académico, sino en el ámbito profesional, todos los docentes están siempre a las órdenes, compartiendo todo lo que son los conocimientos y bueno, y dando una mano para lo que sea en el trabajo, para ayudar. Entonces eso, la realidad es que hay que destacarlo. Todo el esfuerzo, bueno, de Anabela, que sin duda siempre da vuelta a cielo y tierra para ayudar en todo lo que puede. Y bueno, nada, agradecer, porque la oportunidad de hacer la carrera en Paysandú no es menor, la descentralización que la UTEC implica, y bueno, y todos los recursos que nos da para que podamos seguir avanzando, profesionalizándonos, seguir estudiando para adelante, como dijo Matías, es la oportunidad que nos da de continuar con algún posgrado, maestría, que tal vez con el tecnólogo no podíamos, y ahora sí. Así que nada, simplemente agradecer, estoy muy contenta, el año fue bastante particular, la presentación de la tesis ya fue por este medio, pero eso no implica que no estemos súper contentos igual, así que muchas gracias a todos y bueno, nada más. Bueno, felicitaciones a Lucía, a Matías y a todas las nuevas y nuevos licenciados de licenciatura en análisis alimentario. Así, todos los éxitos. Y bueno, esperamos ya empezarlos a ver después en etiquetas de productos y nuevas cosas, alimentos para consumir. A continuación, invitamos a la coordinadora de la carrera Ingeniería Mecatrónica, a la ingeniera MSC Chamilé Lara, para la presentación de los tecnólogos, tecnólogas y los primeros ingenieros en mecatrónica egresados de la Universidad Tecnológica. Adelante, Chamilé. Bueno, feliz noche a todos. Felicitaciones a todos los graduandos que nos antecedieron. Hoy en Mecatrónica nos embestimos de gran entusiasmo, siendo partícipes de la graduación de nuestros estudiantes, quienes con hidalguía y estoicismo alcanzan hoy una meta. Los nuevos profesionales que hoy egresan de nuestra universidad son nuestro aporte tangible que responde a las necesidades del país, ofreciendo a sus tierras profesionales que han demostrado durante su formación académica capacidad y preparación. Como coordinadora de Ingeniería Mecatrónica, me llena de satisfacción ver egresar los primeros ingenieros de la UTEC, acompañados de los tecnólogos en mecatrónica, y me levanto con mis palabras de ovación hacia ustedes y con la alegría que envuelve este evento, les presento a continuación en el video a quienes hoy demostraron que las limitaciones son fronteras elaboradas por nuestra mente, logrando vencerlas.
Bueno, felicitaciones a los tecnólogos, a las tecnólogas, a los primeros ingenieros en mecatrónica. Un gusto conocerlos y que estén en este momento, en este nivel académico. Invitamos a compartir el testimonio de los estudiantes que reciben el título intermedio de tecnólogos a Joaquín Quinteros. Adelante, Joaquín. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Primero que nada, quiero darle las gracias a las personas que nos acompañan en esta nueva modalidad de titulación, que sin duda nos hubiese gustado que este evento estuviese siendo de forma presencial y a nuestro ITR entre eventos. Para las personas que se encuentren en este momento en esta titulación virtual, que desconozcan qué es la mecatrónica, dado que es lo mismo que me sucedió a mí y a mis compañeros, la primera vez que escuchamos la palabra. Les cuento que es una disciplina integradora de las áreas mecánica, eléctrica, electrónica e informática. ¿Cómo verlos? Lo podemos ver en nuestros hogares, en un microondas, en una aspiradora. Un auto tiene muchísima mecatrónica y casi todo lo que actualmente nos rodea es mecatrónica. Un poco como vocero de los tecnólogos en mecatrónica, es un orgullo para nosotros poder ser parte de los primeros en alcanzar este título intermedio que nos abre un campo laboral lleno de posibilidades. En lo personal, siento que soy un afortunado de que UTEC se haya instalado en Fray Eventos y con esta carrera. De lo contrario, tendría que haber pensado en hacer una carrera universitaria, a distancia, o viajar a Montevideo, como muchas personas, estudiantes, viajan año a año para hacerlo. Destaco el valor y esfuerzo de algunos de mis compañeros que hicieron en dejar sus ciudades en pro de su futuro y nos vemos hoy logrando un objetivo juntos en nuestro ITR en Fray Eventos. Quiero remarcar que es una carrera que abarca grandes campos de industria, tiene un interesante plan de estudio, temas que se aplican en el campo laboral. Esto hace que el tecnólogo e ingeniero en mecatrónica sean un nexo entre las diferentes ingenierías. También quiero resaltar y hacer énfasis que esta y todas las carreras de UTEC carecen de género y contarles que tuve la suerte de compartir esta carrera en igualdad de condiciones con mis dos compañeras que hoy están acá acompañándonos, que también se titulan, Paula Rosano y Paula Peralta, y estamos logrando juntos esta meta. Por último, agradecer a las familias y amigos porque fueron un soporte en muchos momentos en los cuales se nos hacía complicado y teníamos que dedicar muchas horas al estudio y a la universidad. Este logro también es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Felicitaciones a todo el grupo, a todo el equipo y a las Paulas, que realmente digo que en toda la cantidad de tecnólogos e ingenieros hay dos tecnólogas representando dos chicas, así que todos los éxitos. Y bueno, ya en breve estaremos entregándoles los títulos de ingeniería. Ya queda menos. Por último, el gusto de invitar a compartir el testimonio de los primeros egresados de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, el ingeniero Gualberto Montes de Oca. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, buenas noches. Suena un poco raro esa palabra ingeniero en este momento. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, autoridades, alumnos, familiares y amigos. Brevemente me gustaría contarles cómo es que he llegado a este momento. Cuando terminé el liceo, la oportunidad de continuar estudiando en la carrera terciaria estaba un poco lejos de mi posibilidad. Entonces, unos años más tarde me quedé en Fray Eventos y unos años más tarde conseguí trabajo en el cual todavía me desempeño. Años posteriores a eso, surgió la noticia que iba a haber una nueva universidad y paradójicamente iba a dar la carrera en Ingeniería Mecatrónica acá en Fray Eventos. Y al igual que como dice Joaquín, una de las primeras cosas que hice cuando decían eso era buscar qué era mecatrónica. Y digamos que Google te dejó bastante maravillado al respecto con todas las imágenes de robótica y demás. Así que todavía recuerdo que aquel día en el primer día de clase, en mayo del 2015, en el Liceo 3, que éramos 29 personas que, de distintas ramas que veían poca de esa tecnología que se veía en Internet.
Por suerte, al año siguiente, gracias a donaciones de empresas y gobierno, ya teníamos edificio propio y maquinaria donde trabajar. Así que ya no veíamos la hora de empezar a desarmar algo. Así que, al igual que decía Joaquín, también mecatrónica mucho más que solo robótica, también son líneas de producción o automatizar cosas simples que quizás vemos en todo momento en nuestro alrededor y no nos damos cuenta que se puede automatizar y que se maneje sola. No sé, por ejemplo, una máquina que pase de una receta de cocina escrita en un papel a una máquina que cocine sola, por ejemplo. El tema es que todas esas herramientas necesarias son las que cada vez más personas, más alumnos están adquiriendo a lo largo de la carrera en esta joven institución. Y no quedan dudas de que en el correr de los años, aplicando el camino del Kaizen, o de mejora continua, se seguirán brindando nuevas carreras, mejorando las ya existentes, aprendiendo de los buenos ejemplos de otras universidades y respaldando a los egresados en su camino profesional y por qué no, emprendedor. Por todo esto me gustaría agradecer en nombre de todo mi compañero UTEC por brindarle la posibilidad de la formación terciaria a todo ese talento que se esconde en el interior del país, que principalmente tenía la posibilidad de desarrollarse si era que moría la capital, como decía Estramín, o en la mayoría de los casos no lo lograba. También me gustaría agradecer a todo el cuerpo docente que nos ha acompañado durante todos estos años, donde somos conscientes que nuestra calidad es claramente producto de su esfuerzo. Por último, me quisiera agradecer la ayuda y el apoyo brindado por la familia de cada uno de los técnicos, tecnólogos, licenciados e ingenieros, y a toda la familia de los que se están formando, porque somos unos cuantos los primeros con educación terciaria en nuestro ámbito familiar, y por lo tanto, el orgullo de las personas que nos rodean. Simplemente me queda decirles muchas gracias. Felicitaciones, Gualberto, y sos uno de los primeros, el primer ingeniero de UTEC, que sale de UTEC, así que muy un mérito y una responsabilidad muy grande. Procedemos a convocar ahora, antes disculpen que queremos agradecer igual a todos los testimonios de todos quienes han estado ahora compartiendo, y vamos a proceder a convocar al director de educación de la Universidad Tecnológica, al licenciado magíster Amadeo Sosa Santillán. Adelante, Amadeo. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Yo, la verdad que me preparé cosas, pero realmente tengo que tomar mucho de lo que ustedes dijeron, porque me parece clave, ¿no? Es decir, muchos, tanto Alberto, Joaquín, Lucía, hablaron del papel de UTEC, de estar en el interior. Y creo que eso es algo valioso que tenemos que rescatar. No solo una universidad vinculada al sistema productivo, sino como agente de desarrollo social, pero además reconocido por sus propios egresados. Decía Lucía, las dificultades... Que no fueron dificultades aquellas en las que tuve que viajar para ir. No, ¿saben qué? Son dificultades. Son dificultades, pero que el compromiso de ustedes con el estudio, con lograr lo que ustedes querían, hizo superar esas dificultades. Entonces, de alguna manera quiero rescatar esas cosas, esos testimonios, porque por algo son testimonios en este momento tan importante en la vida de cada uno de ustedes, que es la culminación de cierta trayectoria educativa. Estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Quiero rescatar también y ubicar históricamente este momento que, junto a todo el equipo de UTEC, dijimos, vamos a hacer un acto de colación de grado, una titulación, como si fuera presencial. Y creo que era alguien habló ahí de la necesidad de la presencialidad. Sí, extrañamos la presencialidad, sí, pero queríamos hacer esto con el sello UTEC, que estuvieran los familiares presentes, que estuvieran aquí acompañando la trayectoria
de cada uno de sus afectos, porque hoy era un momento importante en su vida. Entonces, ubicar esto hoy no es solamente, que ya de hecho es pero increíble, un acto de colación, un acto de titulación en formato virtual, sino que además está en el medio de una pandemia mundial. Entonces, decir hoy que estamos en una universidad que siguió adelante, que logró también dar el último paso en la vida académica del estudiante, decir, bueno, hay un acto de entrega de títulos, realmente nos enorgullece a todos. Porque esto, así como todas las carreras y toda la trayectoria educativa, lo construimos entre todos. Pero sobre todo con las familias que están detrás de cada título. Cada título, que es un papel que ustedes van a recibir, ¿sí?, encierra atrás muchísimo sacrificio. Y este año en particular, los docentes y los estudiantes y las familias se tuvieron que reinventar para poder sostener la enseñanza y el aprendizaje. Y para poder llegar a este momento, hubo una reinvención. Los docentes tuvieron que reformular sus prácticas, los estudiantes también, y la vida familiar también, la vida económica también, la emocional también. Este es un año muy particular, digamos, y estar hoy todos hablando de esta manera en un acto tan importante es motivo de orgullo para todos. Por eso decir, somos de UTEC. Somos el producto de UTEC. Así que felicitaciones a todos los egresados, a todos sus docentes que hicieron posible esto y a todas las familias que apoyaron este proyecto que es UTEC y apoyaron a cada uno de los que egresan. Mis sinceras felicitaciones a todos. Y los dejo entonces con un video que quiero compartir con todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, wow, qué momento. Claro, no, qué recuerdos, ¿no? Vuelven, ¿no? Así que esto es un poco poner en imagen algo de la trayectoria de ustedes. Felicitaciones nuevamente. Bueno, felicitaciones a todos y a todas por sus logros académicos, por sus títulos, como decía Amadeo, a sus familias, a los docentes, a todos, quienes los hayan acompañado en este trayecto de la vida. Continúan, a quienes continúan con sus estudios, adelante que se puede, y a quienes egresan, todos los éxitos profesionales y en lo laboral. Para cerrar esta parte protocolar de la ceremonia, invitamos en representación del Consejo Directivo Central Provisorio de la Universidad Tecnológica a la consejera licenciada Graciela Domato. Adelante, Graciela. Gracias, Ana. Bueno, qué momento, porque realmente creo que a mi compañero Rodolfo, y si estuviera Pablo también, este acto de titulación nos hizo recorrer prácticamente desde el inicio todo lo que hemos hecho en la UTEC, desde sus comienzos, y creo que en este momento tan particular de pandemia nos debemos felicitar todos por estar, por haber seguido adelante y por haber logrado el objetivo principal, que no sé ni cómo lo logramos, sé que sí con muchísimo trabajo, que después del 13 de marzo, el 16 de marzo teníamos, esto seguía andando y esto seguía caminando y con el esfuerzo de todo el mundo, y hasta hemos pasado desde laboratorios remotos en análisis alimentario, lo que sea, hemos trabajado, y los estudiantes han apoyado sistemáticamente cada una de esas actividades. Y eso creo que es un logro UTEC fundamental. Por lo tanto, hay que felicitar a estos egresados, pero también hay que felicitar a todo el equipo que trabajó para que esto se lograra. Este ITR suroeste es particular porque es el primer ITR. Entonces, cuando Guillermo dijo, cuando estaba en el Liceo Armando Gómez en la primera clase, dije, ¡ah! Se me fueron todos los años para atrás y dije, ¡wow! Y sí, era así, empezamos en el liceo, y después teníamos que mudarnos, y después teníamos que hacer el ITR, y después teníamos, y era una tras otra, y una tras otra, y una tras otra, y fueron momentos muy emotivos. Pero el ITR fue un hito. Antes, la UTEC ya había empezado, y tenemos a Anabela con su licenciatura en análisis alimentario, y todas las cosas que inventó en el transcurso de estos años. Y comparto con las estudiantes que también la conocen, que dice ella, insiste, lo logra, y ahora tiene en Pailana prontamente un equipamiento espectacular para seguir investigación y demás. Y me acuerdo de aquel verano que me morí de calor con Rodolfo y Pablo Chilibrosti cuando fuimos con el movimiento de jazz a la calle y dijimos, vamos a crear esta carrera. Y yo decía, Dios mío santo, ¿cómo hacemos? Y hoy tenemos el primer egresado y Federico nos convenció y su grupo nos convenció. Y fue todo un desafío social, un desafío. Hasta ahora me preguntan, ¿por qué hay esta carrera? Y nos preguntan a todos. Y para nosotros, innovar, emprender, ir para adelante. En mecatrónica, te comparto, dice Gualberto, no tenía la más mínima idea de lo que era la mecatrónica. Cuando me dijeron mecatrónica, dije, ¿qué vamos a hacer en mecatrónica? Ni idea qué íbamos a hacer. La otra carrera que también empezó es la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, que hasta ya le cambiamos el nombre. Y también era todo para hacer, y yo creo que hay una satisfacción de todos en que todos fuimos, como dicen todos los coordinadores, tuve que limpiar, tuve que comprar, tuve que hacer el programa, tuve que pelear, todos, y creo que estos momentos son en donde decimos, wow, lo cumplimos, y que
un egresado y diga, usé todo lo que pude de UTEC. Fantástico, porque la UTEC no solo es la carrera que elegiste, es becas, es programas especiales con emprendedurismo, con innovación, con lenguas, te hiciste hasta chino, te felicito. O sea, digo, creo que eso es el espíritu UTEC y ha sido, al ser los primeros egresados, el recorrido en este momento desde el nacimiento de la UTEC al día de hoy. Esto, estas carreras que están acá están representando desde el nacimiento hasta el momento de hoy en donde estamos, con ingenieros en mecatrónica. Y mecatrónica tuvo problemas, porque era una carrera que no la podía, porque no hay en el Uruguay. Y tuvo sus para atrás y sus para adelante y para allá, y cambiamos el programa. Y creo que cambiamos no sé cuántas veces el programa de mecatrónica, y lo vamos a seguir cambiando. Porque la vida cambia, las necesidades cambian, y por suerte estamos en una universidad flexible que los cambiamos. ¿Amadeo se enoja? No, Amadeo, dale, 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 Amadeo, que él hace los programas. Y hemos tenido en mecatrónica esa carrera original que traía ciertas complicaciones. Hoy Yamil Lara la escuchaba, entendió el espíritu. La escuchaba y me emocioné por Yamilé, por cómo está comprometida con esta situación. Y es verdad, Yamilé, la única titulación que se hizo presencial fue la de Rivera. Porque eran dos mujeres tecnólogas en logística que vivían en Rivera y entonces no había traslado, y eran mujeres. No estoy haciendo una defensa feminista, estoy diciendo que es una universidad que se preocupa y uno de sus indicadores fundamentales es que haya mujeres y varones en esta universidad, en áreas de la ingeniería. No es fácil, la familia tiene que ser fundamental, el esfuerzo es fundamental. Y hubo dos, además de esos desafíos iniciales, hubo dos muy importantes que se vieron hoy. Aquella idea que Rodolfo siguió adelante, mi compañero de consejo, de ir a Juan Lacase a buscar el talento en donde esté, porque en el Uruguay está en todos lados, hay que salirlo a buscar. Y de Juan Lacase salió hoy Guillermo, en el puesto número 21 de un concurso mundial de IBM. El Uruguay es muy diferente en todo, hay muchos uruguayos diferentes que generan y que el acercarse a la universidad está permitiendo esto, que sean primera generación de universitarios, que tengan ganas, que quieran seguir, a todos los veo con ganas de seguir, y eso es lo más importante. Lograr continuar estudiando desde las carreras universitarias y todo lo que viene después. Así que un orgullo, los felicito, usen la UTEC, como dijo él, usé casi todo. Bueno, usen la UTEC para todo, porque todo es para ustedes. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela, muy amable. Y bueno, vamos a hacer una aclaración que no menor y muy importante, es que a partir del lunes podrán coordinar con las secretarías de sus respectivas carreras el momento para pasar por el ITR a retirar sus títulos y firmar los documentos correspondientes. Realizados estos anuncios, y dado que este es el momento en el que si estuviéramos en una entrega presencial, cada uno de ustedes recibiría su título. Como no podíamos dejar de entregarles algo, le hemos enviado un sobre a través de sus familiares o directamente a ustedes, el que les invitamos a abrir y exhibir. Son vales por el título que podrán canjear el lunes en las secretarías de las carreras. Felicitaciones a todos,
No hagas mover a todo el mundo el lunes, que si no terminamos el delío. Que vayan de a poco y organicen. Ay, va, quien quiera ir dando algún testimonio, que se le pueda ir abriendo el micrófono y saquemos fotos con los vales. Si bien, si estuviéramos en el ITR, tal vez teníamos algo que se pudiera tirar, pero bueno, acá es mostrar y abanicar. Ahí va, felicitaciones a todos. Agradecemos a todos y a todas los presentes por haber participado de esta ceremonia destinada a las titulaciones intermedias y de egreso de estudiantes de la Universidad Tecnológica. Felicitaciones a todos y a todas por sus logros, todos los éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias y buenas tardes. Si alguien quiere, de los estudiantes que está recibiendo, que en su momento expresarse o hacer algún comentario, más que bienvenidos, queremos escucharlos. O algún familiar, capaz que alguna mamá, algún papá que muy orgulloso quiere hacer algún comentario y es más que bienvenido. Hola, mi nombre es Nairu Rosola, recibiéndome de licenciada con mucha felicidad. Me emociono, disculpen. Agradecimiento total a todo el apoyo brindado a lo largo de la carrera. Particularmente soy docente, doy clases en el tecnólogo químico en alimentos, y bueno, recomiendo la carrera continuamente a todos mis alumnos del tecnólogo. Cuando me ingresé a esta carrera fue con la idea de tener más herramientas, más elementos para poder transmitirle a mis alumnos, sumar a lo que es el tecnólogo y abrirle las puertas a las distintas opciones que tenemos los tecnólogos. Muy orgullosa de ser tecnólogo, por supuesto. Y bueno, la licenciatura era como que me daba la oportunidad de poder tener más bases, mejores bases, más conocimientos en alimentos para poder transmitirlo. Muy feliz, totalmente feliz. Ha sido, como dijo Matías, muchísimo sacrificio. Tengo nietos, ya los han visto seguramente que me saludaron. Y bueno, a veces disponer del tiempo que le damos los abuelos a los nietos. Y está buenísimo en parte también porque para ellos es raro. Claro, que siempre me han visto estudiar y en esta etapa que me esté recibiendo, para ellos es como, bueno, los hace felices. Y a mí ni que hablar. Y también es como un ejemplo que le damos a los chicos para que abrir puertas y que sepan que hay que buscar futuro, que hay que seguir adelante y que siempre hay algo más por hacer y por brindarle al otro, ¿verdad? Un agradecimiento profundo a todos mis compañeros que siempre estuvieron acompañándonos en Montevideo Paysandú. Y disculpen, está mi nieta con lo mío, estoy hablando mal. Y bueno, los profesores ni que hablar, todo el apoyo que en todo momento nos dieron. Y bueno, gracias. Anabela, mil gracias por todo lo que hemos hecho, por todo lo que nos han brindado. Siempre, bueno, también con la idea de hacer alguna maestría que me guste, no sé, vamos a ver. Lo estoy pensando seriamente, pero en algo que realmente me gusta, y tengo algo en la cabeza ya. Y bueno, agradecerles absolutamente a todos. Gracias. Adelante, Nair, adelante, vamos arriba. Quiero mandarle un beso muy grande a Antonella Montes de Oca. Y algunos sabrán por qué. Beso enorme a Antonella. Bueno, acá un alumno de lo que es la licenciatura, estudiando la licenciatura, recibido de tecnólogo en tecnología de la información. Agradecer mucho a todos los que fueron parte de este recorrido que seguimos, por suerte creo que casi todos seguimos en este trayecto que, si todo sale bien, el nuestro termina en diciembre del año que viene con la licenciatura, pero bueno, fue un lindo punto
llegar al título intermedio es algo que está muy bueno. Y bueno, agradecer siempre la disponibilidad de todo el mundo, de Andrés, de los profesores, Sergio, Baudine, un excelente profesor que quiero destacar, y de todo el mundo por la predisposición. Cada vez que hubo algo que cambiar, se habló, se cambió, se logró siempre llegar a acuerdos que beneficien, que todos podamos seguir estudiando, y la verdad que eso hay que destacarlo. Muy agradecido. Bueno, buenas tardes, buenas noches, por acá, no sé si me escuchan. Buenas noches. Bárbaro, yo soy Paula Rosano, bueno, ahora tecnóloga en mecatrónica, con mi compañero Lucas Divenuto, también tecnólogo. Bueno, también nosotros estamos muy agradecidos por todas las personas que están conectadas hoy. Sé que es atípico todo, tenemos familiares a la distancia. Bueno, están los papás de Lucas, está mi abuela en Montevideo, están mis papás de Mercedes. Están mis amigos, están nuestros compañeros de trabajo, que queríamos destacar que, bueno, justamente hoy estamos trabajando juntos, una oportunidad que se nos dio también gracias al estar estudiando mecatrónica. Nos pudimos insertar laboralmente acá en la zona de Freventos, y bueno, están nuestros compañeros conectados, así que gracias a ellos también. Bueno, nada, agradecer de terminar esta primera y muy linda etapa con compañeros que son muy buenas personas, y bueno, justo nosotros somos de otras partes, no somos de Freventos, y tuvimos que hacer movimientos importantes para hoy poder estar estudiando acá. También agradecer a la UTEC, porque en su momento, los que estábamos viviendo en Mercedes, por ejemplo, no teníamos locomoción por un tema de transporte a altas horas. Sí, Graciela, hemos tenido largas charlas por eso. Y bueno, o sea, ellos pudieron solucionar todo este tema. Así que bueno, Tana, hoy quiero agradecer a todos un poco y a seguir adelante. Lucas. Me sumo a la palabra de Paula y agradecer a todos los que están conectados, a todos los que me ayudaron a mí y a los que ayudaron a mis compañeros también. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias. Qué difícil era transportarse entre Mercedes y Fraivento. Era increíble. Qué punto de inflexión. No me acordaba de esa, pero por eso les digo, esta titulación fue un flash de la historia de la UTEC. ¿Alguien más que se anime, que quiera dar un saludo, un testimonio? Hola, buenas noches a todos. Yo soy Florencia, estudiante de la licenciatura en Tecnologías de la Información. Hoy en día soy técnica en Tecnologías de la Información. Y bueno, no podía dejar pasar el momento de agradecer principalmente a mi esposo y a mis hijas, que fueron los que me aguantaron, me bancaron, o sea, sin el apoyo de ellos no estaría acá hoy. Bueno, fueron los que aguantaron mis ausencias y me apoyaron en muchísimas ocasiones, y a mi familia, que está todo acá hoy en día acompañándome, que estoy recibiendo el título, y bueno, y a todos mis amigos, y a mis compañeros que también fueron parte de esta trama, de todo este camino recorrido, y que también gracias a ellos, todos saben que la UTEC es eso, es trabajo en equipo, y bueno, trabajamos en conjunto y llegamos juntos también. Y bueno, gracias a todos, a los tutores también que acompañaron a lo largo de toda la carrera, y bueno, no tengo más nada que decir. Les muestro mi título, que orgullosamente lo tengo acá, el Vale. Y bueno, me despido. Gracias a todos. Chao.
Felicitaciones, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, yo si me dejan digo algo, no iba a hablar, pero como no puedo con mi genio, no sé si me escuchan por ahí. Creo que Amadeo Sosa fue el que dijo algo sobre la familia. Qué importante que es eso, porque a mí no me gusta excusarme demasiado, pero desde que arrancamos en agosto del año 2017, nosotros somos de la segunda generación de Fraiventos, en el ETI. He tenido montones de problemas personales, y siempre la familia fue la que, sobre todo mi compañera de vida, la que me aguantó, y a veces 8, 10, 12 horas sentado en la computadora, y tal, yo qué sé, son cosas que capaz que si no las tuviera, capaz que hoy no estaría acá. Y nosotros todo de la pandemia nos veníamos con la carrera, que acostumbrados a que sea un 70% virtual, no fue tanto el cimbronazo, no lo sentimos tanto, pues ya veníamos con ese entrenamiento, pero sin duda que el encuentro presencial, el contacto humano, para los seres humanos como somos nosotros, es indispensable, ¿no? Y después otra cosa que lo dije, creo, en el año 2018, cuando nos entregaron aquella certificación, que para mí la universidad en el interior es, qué sé yo, cómo decirlo, es un tesoro, porque digo, yo soy de la generación de que había que irse a Montevideo, o irse a otro país, sobre todo en el litoral, y la verdad que estar tan cerca de una licenciatura como estoy ahora, la verdad que para mí es recontra importante. Hoy combinamos el quinto semestre con un taller que tuvimos a la mañana, y la verdad que estoy a tres semestres de, ojalá, si todo sale bien, de llegar a tener una carrera de grado, que la verdad que era impensado para mí hace 4 o 5 años. Y ya que hablamos de que nadie lo mencionó, pero con esto de la pandemia se aceleró un montón el tema de la transformación del trabajo, la automatización, un montón de cosas que la Universidad Tecnológica contribuye a la reconversión laboral, ¿no? Muchas personas que estamos acá, que gracias a esta oportunidad vamos a tener otra puerta para donde golpear, o otra puerta para abrir. Y bueno, nada, que eso. La verdad que muy contento, porque es una titulación intermedia, pero una vez un tutor, un docente, me dijo, che, pero tienen que valorarlo, el esfuerzo que hicieron. Me lo dijo el año pasado, es un montón lo que hicieron. Porque como que nosotros, la licenciatura como que opacó un poco la tecnicatura, pero váyase que festejar el esfuerzo realizado. Un saludo a todos y que bueno, terminen bien el año. Si les parece, para poder tener fotos de todos y de las pantallas, nuevamente poder subir los vales para quedar tiempo a sacar individual y en grupo de pantalla. Muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones a todos los técnicos, técnicas, tecnólogos, licenciados, ingenieros. Felicitaciones a todos. Y bueno, y esperemos que la próxima titulación, que se pueda hacer presencial, ahí los podemos volver a convocar para tener la instancia presencial a quienes quieran.
pero bueno, no podía pasar este momento sin que tuvieran una titulación. Felices fiestas para todos, felicitaciones a toda la familia y a todos los egresados. Un gustazo tenerlo en el equipo. Gracias. Gracias. No. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias. Felices fiestas. Chao. Gracias. Chao. Vamos, felices fiestas. Ay, cómo bajan, cómo salen.